Tesla ha hecho más ganancias en Bitcoin que lo que ellos han hecho vendiendo vehículos eléctricos. ¿What? ¿Cómo te queda el ojo? Este mes anunció que había comprado 1.5 billones, eso es 1.500 mil millones de dólares en Bitcoin. Causó sensación a principios de este mes al anunciar que había comprado 1.5 mil millones en Bitcoin. La medida elevó la criptomoneda y también generó ganancias impresionantes para el fabricante de vehículos eléctricos. Lo que sucedió, Bitcoin alcanzó 50 mil por primera vez este martes, continuando con un rally desde el 2021 que ha elevado la criptomoneda más grande en una mayor adopción y las empresas públicas hacen apuestas en el futuro. Tesla compró 1.5 mil millones en Bitcoin en el mes de enero, aunque la compañía no ha revelado el precio al que lo compró. Nosotros, o sea, uno puede tener un promedio, porque si lo compraron en enero, uno tiene que ver los precios que fluctuaba el Bitcoin en ese mes de enero. Ganancias de Bitcoin. En el mes de enero, Bitcoin cotizó entre 29 mil dólares a 37 mil. No se sabe cuándo exactamente Tesla lo compró. Ojo, una compra de 1.5 mil millones podría haber llevado a Tesla a que comprara entre 37.020 a 51.137 Bitcoin. O sea, el precio más alto y el precio más bajo, con un promedio que sería 44.000 Bitcoin. ¿Se están entendiendo? O sea, como Tesla compró 1.5 mil millones, ellos calcularon el precio, el más bajito, el más alto, y le pusieron un precio promedio. Según estos escenarios, el valor de Tesla vale lo siguiente: con el precio actual de Bitcoin a 48 mil dólares. Ojo, ahora está a 50 mil y pico. Entonces ellos hacen unos cálculos aquí. Con el precio más bajo hubiesen comprado 51 mil Bitcoin. Con el precio más alto hubiesen comprado 37 mil Bitcoin. Y el precio promedio 44 mil. ¿Entienden hasta aquí? ¿Cuánto hubiesen tenido el día de hoy? 1.5 mil millones hubiesen sido si ellos hubiesen comprado 37 mil bitcoins. Hoy en día son 1.79, con una ganancia de 0.29 mil millones. Y así, bueno, ahí ustedes están viendo que eso se explica solo. Póngalo más grande aquí, Dani. O sea, en el precio más alto ellos hubiesen hecho 0.98, en el precio más bajo, Dios mío, el precio más abajo hubiesen comprado más. En el precio más alto compran menos. O sea, lo menos que ellos hicieron, lo mínimo fue 0.29 mil millones y lo máximo que ellos pudieron hacer es casi un billón de dólares, 0.98 mil millones de dólares. ¿Por qué es importante la compra de Bitcoin? Bueno, porque como que le da validación a las criptomonedas para algunos y se considera como un trampolín para que otras empresas que cotizan en la bolsa también hagan algo similar. Es que si tú te pones a ver en qué una empresa de las que están en la bolsa invierten que no sea en su misma empresa. Pausa el video y piensa eso por un momento. ¿En qué Apple puede invertir? Digamos que ellos quieren invertir su dinero y no sea en la misma empresa de Apple. ¿En qué ellos pueden invertir? ¿En qué Apple puede invertir? No puede invertir en Microsoft porque de alguna manera es su competencia. No puede invertir en Facebook. No puede invertir en Tesla porque quieren hacer un carro. O sea, no pueden invertir, así como que digamos de invertir, no lo pueden hacer en ninguna otra empresa. ¿Qué hacen? En Bitcoin. Al menos que Apple esté pensando en lanzar su criptomoneda. Video aquí en la descripción. Tesla informó su primer año rentable. El año fiscal fue en el 2020. O sea, el primer año que Tesla tuvo rentabilidad fue en el 2020. Con 721 millones. Que se produjo después de una pérdida de 862 millones en el año fiscal del 2019. O sea, ellos perdieron en el 2019 862 millones de dólares. Háblame a mí de una inversión. Háblame a mí de invertir en un nuevo negocio. Mira cuánto perdió Tesla en el 2019. Y en el 2020 tuvieron unas ganancias de 721 millones de dólares.
Imagínate tú, en este mes, en este movimiento del Tesla, 0.29 mil millones versus 721 millones de dólares. ¿Cuál es más? Es una gran diferencia, señores, porque aquí estos ceritos van es como que aquí, ¿tú entiendes? Para que entiendan un poquito, o lo ponemos en número. 700 millones, mírenlo aquí, y 0.29 mil millones, mírenlo aquí, esa es la diferencia. Hay una confusión ahí en números, nosotros no estamos bien muy bien en matemáticas, pero yo lo que pienso es de que si Tesla lo compró al precio más barato es este, por eso que ellos dicen aquí, puede ser, May, mira aquí, podría, es posible, la posibilidad es, si lo compraron al precio más barato, ellos están haciendo aquí 980 millones versus los 721 millones que ellos hicieron, porque esto es 1,000 millones, pero es un cero que hay aquí. ¿Entiendes? Entonces, ahí está. Ese es el artículo. Aquí lo impresionante es eso y la repercusión que esto crea down the line. O sea, más empresas que vean y digan, oh, mira lo que está haciendo Tesla. Mira cómo Tesla está invirtiendo el dinero. Y puede ser que ellos lo sigan haciendo. Voy a traer un experto para que nos hable aquí de qué, cómo benefició este movimiento a Tesla en sus taxes específicamente. Así que suscríbanse a este canal si no lo están. Nuevo canal de finanzas activo. Más de 10 mil seguidores ya nuevos en este canal. Gracias de verdad. Muchísimas gracias por el apoyo. Esto ha sido todo por este video. Marciano Finanzas cierra sección.